Here we are at the Intercontinental Hotel, where we have the America's Major Summit, and as we knew, there would be some group or a group protesting presence of Obama, because supposedly he has two people that were involved in the returning of Elian Gonzalez to Cuba. We just see a few people, and we were expecting to see more people. We are getting close to have the opportunity to talk to them and to know what is this about. As you can see on this sign, did you get any full picture? It looks worse down there. They have the Miami Human Rights, the Vigilia Mambisa, and I will ask one of them. I think this lady speaks English too, ¿no? Quería preguntarle. Yo me enteré de que iba a haber un piquete al frente de la Torre de la Libertad. ¡Ay, pero allá! Sí. ¿Qué iba a saber? Delfín González supuestamente iba... ¿Allá? A las 10 de la mañana, eso supe. Pero lo supe por el periódico, pero pasé por ahí y no vi nada. ¿Cuándo pasó? Hace como 20 minutos. ¿No hay nada allí? No hay nada allí. Que él iba a dar una conferencia a la prensa, eso se anunció desde ayer. Usted no sabe nada. Yo pensé que era aquí, porque yo no sabía El lugar. Entonces me persongo aquí, porque aquí es donde va a venir... Exacto, Obama. El sujeto. Correcto. Entonces, veo esta gente aquí y dije, bueno, yo cojo una pancarta aquí, de todas maneras. Ah, okay. Y espero a ver si viene Saavedra. Okay. Gente, pero usted dice que era allá. Sí, según el Nuevo Herald, y también leí en el Sun Sentinel y en otros periódicos en la internet, se suponía que iba a ser al frente de la Torre de la Libertad, pero allí no hay nada. Hasta el momento en que yo pasé, pasado las 10 de la mañana, y hace alrededor de 20 minutos. Bueno. Ok, pero magnífico. Yo creo que este es el lugar más adecuado. Claro, está permitido, ¿por qué no? Eso, porque como están entrando, ahora vinieron de Maryland, de Washington. Ajá, sí. Sí, ellos están hospedados desde ayer, están hospedados. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es el objeto de la protesta? De que ese señor Obama es muy izquierdista, y ahora se han juntado una serie de detalles que nos hacen suponer que el hombre quiere llevar este país, no sé por qué lugar, y su cambio extraño que nos dicen que es y aquí y allá. Entonces, ahora, ayer se supo que él va a poner o ya ha puesto a... para que le busquen vicepresidente a un señor abogado que contrató el caso, un dinero para que defendiera al padre del niño Elian, y se lo llevaron para Cuba por ese motivo. Entonces nosotros pensamos que eso es una mala alianza, una cosa que es oscura.
Sí, déjeme aclararle en cuanto a eso. No es mala alianza porque él no está aliado. Hay una comisión encabezada por la hija del difunto Kennedy, de tres personas, para buscarle un vicepresidente o hacer una lista de los vicepresidentes o de las personas que po podrían acompañarlo en la boleta como vicepresidente. Y una de esas personas es él. O sea, él no tiene ninguna alianza con esa persona y esas personas son voluntarios. Esas personas no son pagados Pero mire, yo por... quiero que usted sepa una cosa. Caroline Kennedy es izquierdista. Pero ¿por qué usted dice que es izquierdita, Porque señora? imagínese que ella a su hija, la mayor, le puso Celia. ¿Y por qué un americano tiene que ponerle Celia a una hija?